Ahí estamos. Para mantener el orden, vamos a tener todos los micrófonos silenciados. Seguramente va a haber momentos en donde vamos a hacer algunas preguntitas que lo pueden desactivar, activar el micrófono y contestar. No hay ningún problema. Si pueden, también tienen el signito abajo para levantar la mano y pueden realizar cualquier tipo de pregunta. Bueno, chicos, bienvenidos al primer taller de química. Sé que ayer estuvieron en la charla de bienvenida, no sé si todos pudieron participar, pero estuvo muy linda. Primero me voy a presentar, mi nombre es Kiara Bercesio. Durante este año voy a ser tutora disciplinar de la asignatura de química en algunas carreras como lo que fue enología, ingeniería agronómica, en enfermería, en la licenciatura de profesorado de biología. Voy a estar para acompañarlos, para sacar dudas y para lo que ustedes necesiten durante este año. Bueno, en la charla de ayer no sé si todos pudieron participar. No, profe, no todos. ¿No? Bueno, en la charla de ayer se hizo como una introducción a lo que va a ser este cursillo de ingreso, cómo va a ser la modalidad virtual, se presentó toda la parte de del campus virtual donde tienen sus aulas, en donde van a poder encontrar todo el contenido. Además hicieron una pequeña introducción a lo que es ya la vida universitaria, no sé si son todos ingresantes o no, o puede llegar a haber gente que ya haya estado en la universidad. Pero, bueno, para hacer una pequeña introducción, ayer Yusmeiri dijo que el ingreso a la universidad es un proceso. Es un proceso nuevo, es distinto a lo que es la secundaria. Entonces, estar y permanecer en lo que es la universidad ya depende de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Depende del esfuerzo, depende de la perseverancia, requiere mucha organización también. Así que bueno, yo los invito a esto, a que le pongamos pilas y vamos para adelante con este ingreso. Sé que es un año nuevo, no es presencial, es todo virtual, pero van a ver que le van a agarrar la mano rápido. Bueno, más allá de todo esto, vamos a lo que me corresponde más, que es química. En la asignatura de química, muchas personas por ahí entran con muchos prejuicios a lo que es química. Le tienen miedo, miedo a no saber estudiarla, miedo a los ejercicios, a que no se entiende. Muchos piensan que es un filtro y no es tan así. Así que yo los invito a que dejemos todos esos prejuicios sobre la asignatura de lado y nos pongamos las pilas para aprender química. Voy a compartir la pantalla para presentar un PowerPoint y me van a decir si todos lo pueden ver. A ver. A ver, que me sigue ingresando gente. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, profe. Ahora sí se ve. Bien, genial. Sí, profe. Yo no los veo a ustedes, no veo el chat, así que cualquier cosa, activan el micrófono y me dicen.
Okay. Bueno, el objetivo de este taller es sobre todo comprender qué es la química, de dónde viene, relacionar la química en la vida cotidiana, que está mucho más cerca de lo que muchos imaginamos, y conocer y aprender sobre la tabla periódica. Antes de empezar con lo que es química, hay algo que yo creo que son dos conceptos muy importantes antes de empezar con la asignatura, que es la diferencia entre entender y comprender. Les iba a preguntar, pero ya están las definiciones ahí, así que vamos a empezar con las definiciones. Son dos palabras que tienen significado muy distinto. Entender es percibir el significado de algo, aunque no se comprenda. Pero comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia. Es tomar conciencia de algo. Y para aprender química, por eso lo traigo a estos dos conceptos que para mí son muy importantes, es necesario comprender, no entender. Es necesario comprender, es necesario razonar, pensar y sobre todo relacionar. Para estudiar química no tenemos que pretender aprender todo de memoria, porque ahí nos va a costar mucho y vamos a ir cuesta arriba con todo. Así que los invito a que tengamos esta predisposición de comprender, de razonar, de pensar y de aprender a relacionar cada concepto en el cursado de esta materia. Para empezar, vamos a ver ¿qué es la química? ¿Qué es para ustedes la química? A ver si alguien se anima. ¿Alguien se anima a decir qué es la química? Dejé de compartir pantalla para aceptar a las demás personas. Bueno, veo que nadie me va a contestar la pregunta. Así que vamos a ver el concepto de química. ¿Ven de nuevo la pantalla? Profe, o sea, yo le estaba por responder, pero no se me conecta bien. A ver, No ahí sé te si ahí me escucho. ¿Profe, me escucha. escucha? Ah, bueno, Sí, es la perfecto. ciencia que es. Bueno, perdón. Una por vez. Habla, Fede, habla. Ah, bueno, ¿qué es la ciencia en la que estudian las composiciones y las propiedades de las materias? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Lo mismo iba a decir yo, profe. Muy bien. Que estén en sus casas, no me googleen lo que yo pregunto, ¿eh? No, no, yo le estaba por responder, profe, pero se me cortaba, por eso no podía. Bueno, no hay problema. Muy bien, la química es el estudio de la materia. ¿Y qué es la materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. También a su vez estudia los cambios que la materia experimenta. Si vamos a hablar de química, tenemos mucho más para hablar, así que vamos a ir haciendo algunos tipos de generalidades y relacionarlas con lo cotidiano. Por eso, ¿pueden decirme ustedes a dónde encuentran la química en sus vidas? Que estamos muy cerca. Voy a admitir más gente y vuelvo a presentar pantalla. Y sería prácticamente en casi todos los ámbitos, Ajá. ya que el agua, o sea, todos los elementos, todos los cuerpos están compuestos por átomos y todo eso. Muy bien, perfecto. Lucas, que me desconecte el micrófono. ¿Cómo? ¿Dónde podemos encontrar química en tu vida? ¿Dónde la encontrás? ¿Algún En todos ejemplo? lados, profe. Me cocinamos, por ejemplo. Muy bien, En las cosas que compramos. perfecto. Ahora voy a El compartir. auto. Muy bien, en el auto.
Les voy a compartir un videíto. Bueno, están con... ¿Ahí pueden escuchar? ¿Escucharon o no? No, es como que se escucha entrecortado, profe. Bueno, no importa. ¿Pero el video lo pueden ver? Sí, sí, por partes también se corta. Listo, ahora le pongo play. Yo no lo puedo ver, profe. No se escucha. Si no escuchan, no se hagan problema. ¿Lo pueden ver? No tiene diálogo el video. Sí. Bueno. Sí. Igual, está tildado. Sí, ahora lo pausé porque escuché que estaban hablando. Ahí le pongo play. Apaguen todos los micrófonos por las dudas. Se ve, profe, el video. ¿Lograron ver algo o no? Sí, profe. Bueno, ¿qué me dicen del video? ¿Vieron todos los lugares en donde podemos encontrar la química? Sí, en todo el mundo, profe. En todo. A cada rato. Sí, en casi todas las cosas, casi todo lo que tocamos, vemos. Perfecto. En casa, ¿cuándo hacemos química? Ajá. Muy bien, Brian, en lo cotidiano. ¿En dónde? A ver, Brian, algún ejemplo clave. ¿Todos toman mate? Sí. Sí. ¿Calientan el agua? Sí. Sí.
Ahí se hace química. ¿Qué hacemos cuando calentamos el agua? ¿Y cuando hierve? ¿Qué pasa con el agua? Se evapora. Una transformación. Se transforma. Una transformación. Se transforma de líquido a gaseoso. ¿Y si lo ponemos en el freezer? Se congela. Otra transformación. Pasa estado sólido el agua. Ajá. Muy bien. Todo esto estudia la química. La química estudia la transformación de la materia. La materia no se destruye, sino se transforma. ¿Todos tuvieron química en la secundaria? Sí, pero yo creo que terminé en el bachillerato y poco he visto, sí. Algo. Bueno, entonces puede ser tema. Yo también, profe, pero igual. Creo que se me va a hacer más difícil. Tendría que haber terminado el año pasado. Ajá. Como soy de la promo del año pasado, recién ahora termino y también estamos como ahí, medio. ¿Están viendo muchas cosas juntas? Sí, todo se está juntando, entonces. Bueno, tienen que tranquilizarse, porque todo vamos a ir paso a paso, y cualquier cosa, cualquier duda, pueden consultar. Esto es una clase muy general, como para darles una introducción de lo que es la química. Les voy a presentar ahora uno de los elementos fundamentales para trabajar con química en la asignatura, que es la tabla periódica. ¿Todos escucharon sobre la tabla periódica? ¿La vieron? ¿Trabajaron con la tabla periódica? Sí, yo cuando estaba en el bachillerato le he visto, sí, poco, pero la he visto. Bien. Sí, en la secundaria la vi. Bien. Bueno, para muchos puede ser un repaso y para muchos puede ser algo nuevo. Cuando nosotros hablamos de química tenemos mucho que abarcar. Por eso hacemos este pantallazo y ahora les voy a presentar la tabla periódica porque creo que es un elemento súper fundamental a la hora de trabajar en la asignatura. La tabla periódica, esperen que comparta el PowerPoint. ¿Ahí lo ven el power? Sí, profe. Sí, profe. Hace que no lo vea, disculpen que pregunte. Bueno, la tabla periódica es un elemento súper fundamental para trabajar con la asignatura, en la asignatura. ¿Por qué? La tabla periódica es una herramienta en donde nosotros vamos a poder ver mucha información a la hora de resolver ejercicios, a la hora de rendir, en muchas ocasiones vamos a poder sacar información muy valiosa de la tabla periódica. Solo hay que conocerla y prestar atención. Si no tienen tabla periódica, yo les recomendaría que vayan buscando una o la descarguen de internet. De internet pueden sacar unas preciosas como esta. Bueno, la tabla periódica, ¿cómo surge? Hace mucho, mucho tiempo, desde la antigüedad, se buscaba siempre un sistema que permitiera clasificar todos los elementos químicos, que es todo lo que nosotros estamos viendo acá, son elementos químicos, que buscaban clasificar estos elementos aprovechando las propiedades en común que tenía cada uno. Por eso les digo que hay mucha información y que podemos estar horas desmenuzando la tabla periódica, así que hoy vamos a ver lo general. En 1869, hace mucho, el químico Mendeleev clasificó todos los elementos de acuerdo a sus pesos atómicos. Estos conceptos también los tienen que tener claros. Lo que es peso atómico, lo que es número atómico, ya lo vamos a ver. De un poquito de cada cosa. En esa época Mendeleev los clasificó según el peso atómico, relacionándolos con las propiedades físicas y químicas de cada elemento. Pero hoy en día la tabla periódica que utilizamos en la actualidad muestra los elementos según sus números atómicos y sus propiedades químicas. Porque es importante conocer las características del elemento químico o de cada uno de estos elementos químicos. Es muy importante porque nos permite
ver las relaciones entre las propiedades de los elementos, se pueden sintetizar nuevos elementos, generar compuestos químicos y analizar también los comportamientos químicos que tenga cada uno de estos elementos. Entonces vamos a ver un poquito más de cerca la tabla periódica, cómo está dividida, cómo podemos encontrar los elementos. Yo le saqué una foto a mi tabla periódica que uso hace muchos años, así que pueden ver que está media rotita, pero de acá me guío mucho. La tabla periódica, vamos a ver que está dividida en 8 periodos. ¿Me pueden ver el cursor ahí? Sí. Bueno, la tabla periódica está dividida en periodos y está dividida en grupos, ¿sí? Los periodos son horizontales y los grupos o columnas son verticales. Tenemos 8 periodos que están distinguidos acá por los números. Ven, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y los grupos son 18, ¿sí? Tenemos el grupo 1 y bueno, acá va el 2, el 3, el 4, el 10, el 12, hasta el 18. Además, podemos encontrar otra división en la tabla periódica que es según la configuración electrónica de los elementos. ¿Sí? Vamos a tener elementos representativos, que son acá, elementos de transición, que están acá, y elementos de transición interna, que son los que están acá abajito. Esta configuración es según, o sea, la configuración electrónica de cada uno de los elementos, que más adelante lo van a ver más en detalle. A su vez, la tabla periódica, que es algo que van a usar mucho y que les van a preguntar, podemos encontrar también una división entre los componentes que son metales y componentes no metales y gases. Los componentes, acá si no sé si logran ver una línea roja, que va así, como en zigzag, chucu chucu. Los que están de la línea esta para este lado son los no metales. Como por ejemplo tenés el carbono, el oxígeno, el azufre. De la línea roja para este lado son los metales. Y todos los que están en el grupo 18 son gases inertes. Esa es una de las clasificaciones más comunes y que seguramente la que más van a utilizar. Dentro de los gases inertes, por ejemplo, tenemos el helio. ¿Para qué se usa el helio? Como combustible. Ajá. Y algo muy, muy común, que por ahí lo usan para hacer los globos. Muy bien, perfecto. Perfecto. No se escuchó muy bien. Bueno, esa es una de las partes de la información general que podemos encontrar en la tabla periódica y que la tienen que tener en claro porque es la que más van a utilizar durante la asignatura. Metales, no metales, gases inertes. Ahora vamos a ver un poco más de cerca esta parte, que es donde nos van a brindar una información bastante importante. En la tabla periódica, siempre en la parte superior, vamos a encontrar esto, que ustedes verán un quilombo de letras, pero no, es información súper valiosa. Cada uno de estos cuadraditos que estamos viendo acá, que tiene cada elemento, tiene su información. Por ejemplo, tenemos el nombre del elemento, tenemos el símbolo, súper importante ver con cuidado los símbolos de los elementos. Por ahí los nombres no suenan igual que el símbolo, no se nos relacionan. Entonces hay que tener cuidado.
Dentro de lo que es la información del elemento tenemos el número atómico, que el número atómico es el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Ustedes tienen que tener en cuenta que cada elemento tiene átomos, el átomo tiene electrones, protones y neutrones. Ya lo van a ver también en más detalle. Pero lo general es eso, el número atómico es la cantidad total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. El nombre, de ahí tienen datos como la electronegatividad, que les va a ser útil en algunos ejercicios, el estado de oxidación, muy útil para resolver algunos ejercicios, distribución de electrones en los niveles, la densidad, la configuración electrónica, que también lo van a ver, pero es menos frecuente. Además, también está la masa atómica. La masa atómica ya vendría a ser como... es el número total de protones y neutrones del átomo del elemento. Vendría a ser como un peso. Dentro de también lo que es el elemento de la tabla, vamos a tener distintos colores en los cuales podemos encontrar. Por ejemplo, este está de color negro. Si está en color negro, significa que su estado es en estado natural sólido. Cuando la letra o el símbolo la encontramos en azul, por ejemplo, el galio, que está acá, el bromo, vamos a ver que lo podemos encontrar en estado líquido, el mercurio también. También podemos encontrar el color blanco, que significa los gases inertes. Recuerden que los gases inertes los vamos a encontrar siempre en el grupo 18. Toda esta última fila son gases inertes. Y el color verde son los gases comunes, por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno, el cloro, el flúor, también lo encontramos en estados gaseosos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Sí, profe. Bueno. A estos elementos que nosotros lo estamos viendo como en la tabla periódica, también tienen que saber que los podemos tener en nuestra vida cotidiana. A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo, más allá del helio que ya lo dijimos? El cloro. Por ejemplo, ahí ya sería un compuesto, no es un elemento. El cloruro de sodio. ¿Por qué está compuesto el cloruro de sodio? ¿Qué elementos tiene? Cloro y cloruro. Cloro y sodio. Esos son los elementos. Si vos me los juntas, ya es un compuesto. Eso también tienen que tener presente las diferencias. Pero está perfecto. Es un compuesto que se formaron con dos elementos de la tabla periódica. A ver, ¿alguien sabe dónde podemos encontrar el neón? ¿Qué luces? Otro... Muy bien, en los, las luces, pero fluorescentes. Las barritas, esas, bien. Tal cual. El potasio, que anda por acá. La banana puede ser. Muy bien, vegetales. El cloro. La lavandina. La lavandina. Sí, también hay otro que viene más puro, que es para algo que usamos en verano. La pileta. Para la pileta. Muy bien, para la pileta. Perfecto. Entonces, a los elementos de la tabla periódica también nos podemos relacionar con la vida cotidiana. Y eso es lo que quiero dejarles hoy, que la química no es algo ajeno y algo lejano, sino es algo que lo tienen que aprender a relacionar, que lo tienen que aprender a comprender, tienen que
que tenerlo como más cerca, no lo vean tan lejos. Por ejemplo, el hidrógeno lo podemos encontrar en el sol, las estrellas, el helio ya lo vimos en los globos, el litio lo podemos encontrar en las baterías, el oxígeno lo encontramos en el aire, el flúor, en la pasta, y así sucesivamente podemos estar nombrando un montón de cosas en donde podemos encontrar la química. Bueno, para ir cerrando y para concluir esta clase, que fue cortita, no fue larga, pero espero que les sirva, quiero dejarles algunos consejitos de lo que es y cómo pueden estudiar la química. Como les dije temprano para empezar, la química es una materia que requiere de mucha atención, que requiere de mucha práctica, y necesitamos pensarla, razonarla y comprenderla. Yo siempre digo que la química la divido en tres partes. ¿Por qué en tres partes? Ustedes van a ver cuando empiecen a cursar qué química van a tener. Lo teórico, van a tener la parte práctica y van a tener los laboratorios. Si bien el año pasado, y creo que este año también, tuvimos que adaptar toda la parte de laboratorios para que se hagan en la casa, estuvo muy bueno, pero es sumamente necesario que se haga cada cosa que los profesores les vayan pidiendo para que lo puedan comprender. Yo siempre la química la divido en tres: teórico, práctico y laboratorio. Todo esto va siempre de la mano. No puedo estar estudiando teórico, después haciendo práctica y voy al laboratorio sin leer nada. No, no, no. Cada cosa va de la mano. Entonces, importante que traten de llevar esta materia y esta asignatura al día. Entonces les dejo algunos consejitos para que los tengan en cuenta y no se les haga tan cuesta arriba esta asignatura, que es algunos de los problemas que pudimos observar en años anteriores. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Y lo que yo hice cuando yo estudié. Primero, creo que es sumamente importante leer el material antes de ir a la clase. O sea, estudiar con anticipación. ¿Por qué? Si bien es importante para muchas de las asignaturas, pero está bueno que para esta asignatura en particular, al tener mucho vocabulario, cosas nuevas, y al estar tan relacionado con la práctica, es importantísimo que ustedes lean la parte teórica antes de ir al teórico. Esto se llama clase invertida, tiene un nombre y tiene un porqué. Así la clase siempre se les va a hacer más fácil de seguir y pueden aprovecharla para afianzar lo que ustedes ya leyeron. Esto se les puede hacer fácil o no, dependiendo también del profesor. ¿Por qué? Porque hay profesores que les pueden dar el material con anticipación y hay profesores que no. Pero eso no es problema. Si ustedes tienen el material antes de la clase, estaría súper bueno que lo puedan hacer. Y si se los dan después de clase, sería buenísimo que cuando ustedes terminen ese día, al día siguiente, lean el material para que ustedes, teniendo la información fresca en la cabeza, puedan interpretarla y puedan afianzar todo lo que el profesor dio en clases. Comprender en lugar de memorizar, que es lo que yo les decía al principio. En ningún caso lo que es la memoria debe sustituir lo que es la comprensión. En química es esencial que se entienda, que se comprenda cada una de las cosas y conceptos que se vaya dando. ¿Por qué? Como les dije, química tiene tres partes: el teórico, el práctico y el laboratorio. Lo que ustedes ven en lo teórico lo tienen que llevar a la práctica. Y lo que ustedes hacen en la práctica
de ejercicios lo van a tener que llevar al laboratorio. Entonces, si ustedes en vez de memorizar, comprenden y relacionan los conceptos, es mucho más fácil después poder llevar este hilo de la asignatura. Como tercer consejito, usar fichas de memoria. No es que me estoy contradiciendo con lo anterior. ¿Qué pasa? En química, como ustedes pudieron ver esa tabla periódica, está llena de símbolos, de fórmulas y por ahí lenguaje científico que se tiene que interpretar correctamente. No podemos interpretar un símbolo por otro. Por ejemplo, en la tabla periódica ustedes tienen el magnesio, que es Mg, y el manganeso, que es Mn. No pueden confundir uno, un elemento con otro. Entonces, usar fichas de memoria quiere decir esto, que ustedes puedan hacer afiches, puedan poner fotos, imágenes, o lo que a ustedes les resulte más útil y fácil para poder ir asimilando ese contenido de una forma más fácil. Tomar apuntes de todo. La toma de apunte es súper importante y es algo que se tiene que ir ejercitando. Muchas veces nosotros salimos de la secundaria sin un ritmo de estudio o sin saber cómo tomar apuntes tan rápido como nos pasa después que tenemos que hacer en la universidad. Entonces lo que yo les recomiendo es que desde el día 1 empiecen a tomar apuntes. Tomen apuntes de lo que dice el profe, qué es lo que les llama la atención. No se confíen en lo que ustedes escuchan, después se van a acordar, porque después la cabeza sigue con otras materias. Entonces es súper, súper importante que puedan apuntar todo lo que diga el profesor y todo lo que a ustedes les parece relevante. Puede ser que a un compañero le parezca relevante algunas cosas y a otro otras cosas. Y eso ya depende de cada uno de ustedes. Y el último es mucha, mucha práctica. La práctica en química es sumamente importante para que puedan agarrar el ritmo a la materia. Porque es súper, súper necesario de que por lo menos una hora, si pueden más, pero sé que tienen otras materias, pero una hora al día puedan ir practicando y haciendo ejercicios. Siempre tratando si tienen la teoría de un tema en particular, tratar de hacer unos 5 o 10 ejercicios de ese tema. Y cuando van pasando a otro tema, nunca dejar de practicar los ejercicios anteriores. Esto es un ritmo que tienen que desarrollarlo, por más que cueste y les parezca difícil, van a ver que una vez que se agarre el ritmo, la materia y la asignatura es totalmente distinta y les va a encantar. Espero que así sea. Bueno, chicos, muchas gracias. No sé si tienen algunas dudas o lo que ustedes quieran compartir conmigo. Tienen espacio. Pueden hablar. Creo que está todo, profe. ¿Sí? Creo que va a ser difícil para mí. No. Estamos siempre para apoyarlos a todos y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, me pueden contactar. Ahí les dejo mi correo electrónico y mi número de teléfono. Por ahí, si me escriben al teléfono, capaz que no les conteste ahí nomás, pero en algún momento les contesto, no se hagan problema. Y vamos, muchas pilas, porque esto recién empieza, tienen que ponerse a estudiar y nada más. Gracias. Porque nada de difícil, es muy lindo. Profe, yo también voy a necesitar un poco de ayuda porque estoy nula en eso de química. No hay problema, Luciana, lo que necesiten, vamos viendo paso a paso, van a ver que las clases son lindas.
los profes son súper buenos, así que tienen que aprovechar y sacarse todas las dudas en las clases, presten atención y traten de no faltar a las clases. Pero en lo que vayan necesitando, me avisan, yo no tengo problema. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, espero que les haya servido. Sí, dígame, María. ¿Cómo van a ser las clases con usted ahora en el cursillo? No, en el cursillo depende de la carrera, se les va a ir avisando. Yo soy tutora disciplinar, no integral, van a tener otros tipos de talleres, yo no doy el cursillo, pero sí tienen otros talleres con otros profes, van a tener otro taller de química, así que aprovechenlo. Pero cualquier duda que se te pueda llegar a surgir durante el cursillo, no tengo drama de ayudarte. Durante la cursada, sí voy a estar yo como tutora, así que ahí no hay ningún problema. Ah, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda más? No, profe. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y muchos éxitos, suerte y que sigan muy bien. Que tengan un lindo día todos. Gracias, gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Muchas gracias, profe. De nada.